tú sufriste una detención arbitraria, todo indica que fue así. Antes de que nos cuentes, dinos, si te han detenido a ti ha sido por algo. ¿Tú qué papel cumples en el movimiento? Yo soy el personero legal del movimiento de afirmación social MAS de aquí de la región Cajamarca. Y también soy el responsable político del Partido Comunista del Perú Patria Roja de esta región. El MAS es el partido político que en este momento tiene la conducción del gobierno regional de Cajamarca. Personero legal, ¿qué hace el personero legal? El personero legal se encarga de la inscripción del movimiento, de la inscripción de los candidatos, se encarga de ver que el movimiento esté al día en cuanto a la rendición de cuentas, económicamente hablando, al jurado de elecciones, y de que esté saneado, expedito el partido para participar en cualquier proceso electoral. Y el día de la detención, ¿qué hacías en Jaén? Teníamos un congreso del MAS provincial a nivel de la provincia de Jaén el día sábado, y el día domingo un congreso a nivel de la provincia de San Ignacio. Yo iba a ese congreso para exponernos sobre la situación nacional, pero también en Jaén el día sábado en la noche se realizaba el aniversario número 84 del Partido Comunista del Perú Patria Roja en la Plaza de Armas, públicamente, con el permiso de la prefectura, la policía, de la fiscalía y del municipio. Todos, ¿no? Incluso los policías estuvieron bailando con compañeras nuestras que estaban con sus polos de Patria Roja, con nuestro símbolo que es la hoz y el martillo sobre un mapa del Perú. El día siguiente, yo estaba eso era el sábado en la noche, el domingo voy al Congreso de San Ignacio, retorno, y yo normal estaba con mi polo que me habían regalado ahí para el aniversario, mi polo con una imagen del Che Guevara y con el símbolo de Patria Roja. Y yo estaba yendo a comprar mi pasaje en una mototaxi, y un promedio de 5 personas vestidos de civil me rodean y me dicen, por favor, alto. Yo pensaba que me iban a asaltar. Y ya, pues, no, me dijeron documentos. Yo le digo, ¿documentos para qué? Identifíquese. Y se identificaron a la policía antiterrorista. Pero nos acompaña a la comisaría y le digo, ¿por qué usted está haciendo apología al terrorismo? ¿Por qué? Porque ese polo. Para que la gente entienda bien, tú fuiste a Jaén a preparar una actividad, a festejar el aniversario, ¿no?, del partido. Así es. Y los policías estaban enterados, fue público. No, sabía, esa era en la Plaza de Armas de Jaén. Claro, es más, participaron los policías. Habían policías, ahí las jóvenes de la universidad hicieron bailar a varios policías ahí en el aniversario del partido, ¿no? Atrás estaba una banderola gigante con el símbolo del martillo. Ya en la Plaza de Armas habíamos marchado con los polos por el que a mí me habían detenido 2 días después. Habíamos marchado esa noche públicamente por toda Jaén, apoyados, escoltados por la policía, porque tenía permiso a la marcha. Este partido participa desde 1980 en las elecciones, con el Unir primero, con Izquierda Unida después, con la Nueva Izquierda después del 2000 y con el MAS ahora en Cajamarca somos parte del gobierno. Ustedes están locos lo que están haciendo. No, señor, no sabemos, son órdenes y que nos acompaña la policía. Me llevaron ahí, cuando yo reclamé ahí al fiscal, me dijeron a la policía, bueno, aquí ya no es responsabilidad nuestra, sino es del fiscal. Y cuando después el fiscal no quería venir todo el día, decía, ya voy en 10 minutos, en una hora, en media hora, mis abogados vinieron, le metieron un habeas corpus al fiscal, y el fiscal se disculpó diciendo que no había sido responsabilidad de él, sino de la policía. La policía echaba la pelota al fiscal y el fiscal a la policía. O sea, se pelotearon. Sí, sí, así de simple, porque no había absolutamente ninguna razón. Los dos únicos, en este momento, motivos por los que te pueden detener por apología al terrorismo, haciendo vivas o loas a favor de los jefes de los grupos denominados terroristas, ¿no? Como por ejemplo el Sendero Luminoso, del PRTA, tú estás haciendo loas, vivas por ellos, llamando a la gente públicamente pronunciante con eso, entonces te pueden detener. Y la otra razón es cuando te encuentren infragante con armas de fuego o con cualquier tipo de armas peligrosas. Yo definitivamente ninguna de esas dos cosas hicimos. Es más, la misma nadie, policía, ni tú ni nadie. No, ni yo ni nadie. La misma policía sabe que en este país, Patria Roja, nunca tuvo un militante preso por terrorismo. Nosotros hemos deslindado siempre con el MRTA y con Sendero. Es más, muchas veces hasta el APRA o el Fujimorismo se han aliado con Sendero para sacarnos a nosotros del magisterio de las federaciones universitarias, y que nos vengan a detener por apología al terrorismo es una de las cosas más aberrantes e indignantes que puedan pasar, ¿no? Y no porque me lo hagan a mí, pues a mí me lo hacen. Nosotros de todas maneras somos parte de un partido organizado, vamos a responder, tenemos abogados. ¿Qué pasaría si lo hacen a cualquier persona que no es parte de un equipo así? O sea, fácilmente lo meten adentro, no va un abogado, lo pueden tener 15 días, un mes, maltratando sus derechos. O desaparecerlo, ¿no? O desaparecerlo es una cosa increíble, ¿no? Pero nosotros consideramos que esta es una campaña de intimidación y persecución
muy fuerte a todos aquellos que hayamos estado metidos o tengamos algo que ver con respecto al tema de la resistencia contra el proyecto Congo. Y nosotros es obvio que somos como MAST, dirigimos este gobierno regional y estamos involucrados, no disimuladamente, sino estamos adelante, estamos abiertamente en contra de este proyecto, hemos participado en las protestas, es más, las animamos, apoyamos a la gente, nosotros nos vamos a esos lugares, ¿no? Y tenemos nosotros muchos militantes nuestros que son dirigentes sociales, de frentes de defensa, de rondas, de maíz, del SUTEP, de los estudiantes, están metidos abiertamente en este conflicto. Entonces nosotros consideramos que es una campaña de Yanacocha, de las mineras, del gobierno, de la derecha de este país, para intimidarnos e intimidar a todos aquellos que estén en contra del proyecto Conga. Y ese es el fondo del asunto desde nuestro punto de vista. Dijiste algo de la alianza que es conocida, la alianza fujimorista con el CONARE. ¿En algún momento? Por supuesto que sí. ¿Te referías acá en Cajamarca? ¿Sucedió algo así? También, por ejemplo, aquí en Cajamarca, la gente del CONARE, que hay muy pocos maestros del CONARE, se reúnen con Joaquín Ramírez, que es congresista fujimorista, congresista cajamarquino por el partido Fujimori, de la señora Keiko. En Lima hay varios congresistas de Fujimori que han recibido a dirigentes del Movadero y han presionado a la ministra de Educación para que reconozca de una manera muy pragmática, que reconozca al CONARE legalmente para dividir el SUTEP. Ellos quieren utilizar a Sendero para destruir al movimiento social y Sendero quiere utilizarlos a ellos para sacarnos a nosotros, a Patria Roja, de la dirigencia del magisterio. Pero no se dan cuenta el grave error que están cometiendo al respecto. En todo caso es una hipocresía, porque en última instancia Abimael Guzmán y Fujimori junto con Montesinos firmaron el acuerdo de paz. Claro, están desconocidos. Sí, y es más, una cosa más que debe saber la gente es que todos ellos están haciendo campaña por una amnistía general a militares, a dirigentes de Sendero Luminoso, del MRT, a todos los que tuvieron que ver con el conflicto interno, una amnistía general sin excepciones para que haya reconciliación supuestamente. Y desde nuestro punto de vista como organización comunista y de izquierda, la reconciliación jamás se da en función al olvido, en función a la grave irresponsabilidad que comete el país perdonando a los asesinos y a los genocidas. Claro. La reconciliación sobre esa base no se da. Nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con ningún tipo de amnistía, sino que todos paguen las culpas que tuvieron. Reconciliación es justicia. Reconciliación es justicia, porque en última instancia el 92%, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, no a nosotros, de personas que murieron en el conflicto interno, no eran militantes de Sendero, tampoco eran estos soldados del ejército. Eran terceras personas, esto, que cayeron víctimas de un fuego cruzado entre dos bandos. ¿Qué entiendes tú por apología? Bueno, apología es una especie de propaganda, publicidad, acerca de un acto prohibido, ¿no? En este caso, apología es esto, la publicidad que se haga, la campaña que se haga para llamar a la gente a que se incorpore a un grupo terrorista, a cometer atentados, etcétera, ¿no? Por función de un supuesto fin. Te pregunto para saber bien lo que ocurrió ese día, porque apología es, bueno, es nada más que es hablar o escribir alabando alguna idea o cosa. Uh-huh. Y pues supuestamente tú estabas alabando ese día al terrorismo. Y estás solo como el pueblo Che, y perteneciendo a Patria, que no tiene nada que ver con terrorismo. Sí, sí, sí. Nada que ver por eso. Pues lo que creen que eres, no eres lo que creen que eres, no eres lo que creen.